Julión Álvarez. Veíamos unas imágenes ayer y quienes no las han visto, por favor, vean esto que sucedió en una de sus presentaciones, justamente en uno de sus conciertos, en pleno concierto. A ver, ahí está la imagen. ¡Ay, gracias, Jesús! Aquí tenemos la imagen en donde se le ve que le tiran una botella y que le tiran un montón de cosas encima y que Julión por poco, mira, sí le cayó encima y de repente todo el mundo dice, bueno, qué peligroso que esto pase en la cara a un artista. Él recoge incluso las cosas que le tiran, pero ¿qué creen? Ya tenemos las primeras reacciones de lo que le sucedió al muchacho que le tiró estas cosas, porque resulta que él estuvo bastante golpeado por parte de unos chicos de seguridad de Julión. Y esto es lo que dice Julión al respecto. ¿Qué creen ustedes? ¿Que él dirá que se lo merecía el chico o que es incorrecto? Aquí escuchen lo que dijo. Fue una, hasta las fiestas familiares, fue una lata que llegó al ruedo. Bendito Dios, no le pegó a nadie, lejos de un servidor. Lo comenté ahí en Miedo Palenque. La persona tenía que ser sacada del evento a mí. A lo mejor una cortada, a lo mejor un diente, me lo pongo, si me lo toma. Un músico viejo le desparpaja o desbarata la embocadura y le corta el hilo económico a él, a su familia y a todos los que dependen de él. Al tener una acción de ese tipo, hay una reacción. Seguridad lo saca y pues no lo saca con caricias. Pues el chavalo, porque no te muy golpeado. Efectivamente, el chico está bastante golpeado, lo sacaron del evento, pero lo que muchos critican es el uso de la fuerza, porque si bien es cierto, este chico hizo algo absolutamente incorrecto, ¿no? Que es tirarle una lata que, como bien dice Julión, le puede romper la cara a alguien, a él mismo o a uno de sus músicos. Aquí lo fuerte es que el chico está bastante herido por parte de las personas de seguridad. Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar? Yo creo que tienen que sacarlo, sí, a empujones tal vez, pero ya de ahí a golpearlo, eso es lo que yo siento que ahí es donde cruzaron una línea. Exacto. Porque ya ahí también es agredir y usar la violencia, ¿no? O sea, yo no sé cómo es en México, pero en Estados Unidos, si tú haces algo así, es agresión, por lo tanto, te van a sacar del escenario, pero no te van a golpear. Exactamente. Te pueden arrestar. Pero aquí sucedió que lo golpearon mucho, entonces ahora Julión dice, bueno, no lo iban a sacar con caricias. Sí, no hay que sacarlo con caricias, pero tampoco agredirlo.